Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy nos encontramos ya en la terminal. Estamos esperando el carro. Ya son las 9, ya nos toca ya salir en 2 minutos. Y pues bueno, estoy muy emocionada por este viaje a Huancayo. Me he contactado con algunos viveros que vamos a ir a visitar. Así que acompáñenme en esta aventura. Luego de un largo viaje, el señor Richard nos recibió de la mejor forma, brindándonos un desayuno tradicional desde la calidez de su hogar. A él lo conocimos en la Feria de Productores, donde entablamos una linda amistad, y él, al saber de mi viaje, no dudó en contactarse con nosotros. Y así fue como nos dio la bienvenida a Huancayo. Bienvenida a su vivero Ramitos de Oro. Así que el sol nos está recibiendo, nos está dando una gran bienvenida aquí llegando a Huancayo, y ahora vamos a ver los grandes ejemplares que tiene. Así que acompáñenos. Bueno, sí, bienvenido al vivero, a la humildad del vivero. Podemos pasar para que ustedes puedan ver los ejemplares. Claro, que, síganos. Que aquí tenemos. Después de la espectacular bienvenida, el señor Richard nos realizó un tour por su colección privada, mostrándonos los hermosos injertos, cactus, suculentas, frutales y algunas plantas de interior que él mismo reproduce en su vivero. Ya con los años de experiencia, ha decidido en reproducir desde semilla, y aquí nos muestra algunos almácigos y técnicas que él opta para producir estas plantas crasas. También nos mostró sus hermosos bonsáis que lleva cultivando por años, y nos enseñó que la clave para el éxito de una planta es el sustrato. Especiales ya que están formulados, y estamos trabajando allá la oferta para
para Navidad. Los, claro. los tronquitos para que puedan ustedes decorarme. Claro, los decoradores de interiores, los diseñadores, pues pueden aquí optar, también, ¿no? Tienen estas opciones ustedes para los que quieran, no sé, decorar, buscar estas opciones, pues no. Entonces aquí ya la tienen en ramitos de oro, igual va a estar presente en la feria de jardín exótico. Es muy importante para ustedes, para los que quieren saber. Yo les recomiendo bastante si es que ustedes quieren saber y tener más proveedores, pues no. Es muy importante que ustedes tengan más conocimientos en esto. Y bueno, yo los invito, es completamente gratis, gratuito, si es que quieren asistir a esta feria. Así que ya saben, están invitados todos. Hasta Chiqui te está invitando y Toncho. Chiqui, Toncho. Chiqui. Toncho. Ahí está. Ahí están los dos también. Los dos guardianes. Los dos guardianes. El chiqui y Toncho. Ahí los troncos. El tronco es esto que estaba saliendo para Navidad, que van a ser puestos en macetas. Y también los que desean venir en esta temporada acá a visitarnos, tienen los ciruelos, los guindones, hay sí. guindas para que puedan disfrutar también de la amabilidad del vivero. Incluso nosotros hemos disfrutado las ricas guindas que nos ha dado el señor Richard, también los ciruelos, y pues espectacular, hemos recibido la bienvenida del señor Richard, nos ha gustado bastante con las delicias que nos ha dado, que nos ha brindado, y pues estoy muy agradecida con usted en realidad por recibirnos así a Huancayo. Hasta me da ganas de regresar a Huancayo acá con todo el equipo, con todo el grupo. Incluso ya saben, gente, si ustedes quieren viajar en grupo con nosotros, podemos hacer un tour con toda la gente que ustedes quieran reunir, que quieran pasear por acá, que quieran comprar plantas. Hay mucho por ver acá en Huancayo, incluso en Huancayo hay muchos productores de plantas, ¿verdad? Claro, cuando gusten, las casas están abiertas. Una invitación especial al señor Carlitos y a la señora Silvia. Claro. ¿Para qué? Para que nos puedan visitar acá al pequeño vivero y puedan deleitar de sus delicias que se le ofrece. Claro, así es. Así que ya saben, gente, estén atentos a esto y bueno, si ustedes quieren ver más de todo este contenido que estamos haciendo, pueden visitarnos por nuestras páginas de Instagram, de Facebook, por ahí vamos a estar tirando todo este contenido, así que ya saben. Porque es una pequeña parte, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es una pequeña parte, porque lo demás, bueno, son cosas ya del vivero. Claro, sí. Sí, les agradecemos más bien la visita a la señorita Ariane y a su equipo de productores, ¿no? Claro. Y a su equipo de productores les agradecemos bastante porque, bueno, en verdad ha sido una sorpresa de 2 días, ¿no? Claro, sí, es que en realidad nosotros estábamos pensando en venir por el 20 por ahí, pero hicimos el viaje como que días antes, porque ya estaba ansiosa de realizar este viaje, entonces se dio la oportunidad, y bueno, nos está yendo muy bien, nos han recibido muy bien, gracias señor Richard a usted, una vez más, porque en realidad nos ha gustado bastante la bienvenida que nos ha dado aquí en Huancayo. El señor Serapio, también nos vamos a ir al otro vivero, a Marisela, a Rosita de Huancayo. Y bueno, estamos muy agradecidos con la gente de Huancayo, en realidad. Es una gente muy linda y pues yo los invito una vez más a venir aquí a Huancayo, a visitar la ciudad, a visitar los viveros, porque hay gran cantidad de productores. En este momento nos vamos a trasladar hacia el municipio. Uh-huh. Vamos a trasladarnos a la plaza principal de Pilcomayo, al municipio y la iglesia, para que puedan... Como quien dice, ¿no? Si no has llegado a la iglesia, claro. No has conocido nada todavía del distrito. Claro, así es, ¿no? Que ya saben, vamos a hacer un pequeño tour. El señor Richard se está encargando de hacernos el tour necesario que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias, señorita Ariana. Más bien, muy agradecido y a todo su equipo. Gracias, claro. Igual muchas gracias a usted en realidad por recibirnos aquí en su hogar, en su vivero, y mostrarnos toda la variedad de plantas que usted tiene. Muy agradecido. Gracias. Bueno, igual, sigamos con el video, vamos.